¿Pero esto qué es? ¡Ay, qué mono! ¡Dios santo! Pero... ¡Uy, cómo está ahí! Pero... ¡Mirad! ¿Estáis preparados? ¡Mirad! ¡Oh, sin palabras! ¡Estoy sin palabras! Madre mía, ya estoy sin palabras, niña. Es que mirad las paredes, tío, qué dibujos más bonitos. Es la familia conejo, ¿no? A ver, me voy a acercar para aquí. ¿Cómo es esto? Mira. La mamá conejo. Este es el hijo conejo, seguro. Mira las ardillas. Pero. Esto es impresionante. Esto es sin palabras, chicos. Mira el Mickey. El Mickey. El pato de una. ¿Qué hay aquí? Ah, qué susto. Está aquí, ¿no? ¿Eh? Mirad la bañera, hay una ventana ahí. Mirad. Hay como sangre, ¿no? Qué mal rollo. Ah, es pintura. La nostalgia es una sensación que nos invade cuando recordamos momentos del pasado. Puede ser una emoción poderosa, que nos transporta a épocas y lugares que ya no existen, mientras nos hace ver la rapidez con la que pasa el tiempo. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, puede resultar difícil creer cuántos acontecimientos llevamos a nuestras espaldas. Algunos felices, algunos tristes, algunos dramáticos. Sean cuales sean, esos acontecimientos nos dejan una huella imborrable que nos acompaña hasta el final de nuestros días. No sabemos si cuando los Tudor se ven invadidos por la nostalgia, echan la mirada atrás, observan el largo linaje del que proceden y el poder que ostentaban en su región, sienten felicidad o tristeza por lo que un día fueron. Sea como sea, es innegable que una de las máximas expresiones de su riqueza, su castillo fortificado, vivió mejores momentos. La edificación que sigue luciendo esplendorosa se está consumiendo en su interior mientras la justicia investiga cómo algo tan representativo de la burguesía ha acabado en manos de la justicia por malversación. Vamos a recorrer la historia y los pasillos de este castillo a partir del cambio de milenio, nuestro contemporáneo 2000. Si quieres conocer sus orígenes que se remontan a más de 500 años, te invito a ver la primera parte y descubrir la evolución de esta joya ahora abandonada.
Wow. Esto es. Esto es lo que no hay. Dios mío. Eso parece de la cama, ¿no? Cabezal, ¿no? Sí. Mirad el armario. No sé si se aprecia bien. Mirad qué bonito. ¿Y las cortinas? Qué cosa más rara. Ah, pero aquí hay otro cabezal. ¡Ay, qué mal! Parece como un comedor. ¡Ay, qué asco las tazas! ¡Uy, aquí está roto! Las ventanas. ¿Qué hay aquí? ¿Esto no será la oficina de...? Aquí hay luces o el mantenimiento o algo. ¿Tantas luces? Unas copas de plástico. Mira. Esta no es de plástico, pedazo. Copa más chula. De plástico. El cambio de milenio fue una época de preocupación y máxima expectación para muchas personas. Se extendió la creencia popular de que los sistemas informáticos podían fallar masivamente. Los aviones podían caer del cielo o tener accidentes al dejar de funcionar los sistemas de navegación. Los sistemas financieros se iban a ir al garete, incluso los más catastrofistas apostaban por un apocalipsis. Nada de esto sucedió, aunque algo sí pasó con la propiedad que estamos visitando. Desconocemos si fruto de las fiebres catastrofistas del 2000, un acto de elitismo o un plan premeditado de acomodamiento del castillo para su venta, hizo que los Tudor reformaran nuevamente el castillo. Tras esta reforma, abrían sus puertas una vez al año para que los lugareños y curiosos pudieran visitarlo gratuitamente. Por aquellos entonces, un grupo empresarial asiático estaba haciendo fuertes inversiones en la zona. Compraban tanto castillos como viñedos. En sus planes de expansión tocaban la puerta de la casa de los Tudor, con una oferta que les debió convencer, ya que vendieron su flamante castillo recién reformado, por el que presumiblemente obtendrían una buena suma de dinero. Sin saberlo, los Tudor habían firmado la sentencia de muerte de este emblemático lugar.
Mirad, mis apasionados. Esta es la cocina. Qué pena que han tirado esto. Y eso también la han tirado. Vamos a subir estas escaleras, la cual no hemos subido antes, creemos. ¿Sí? ¡Ya, qué asco! ¡Hala, tío! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí abajo? ¡Ay, mira, qué chulo! ¿Esto qué es? Me he quedado sin palabras. Dios mío, pero qué bonito. ¿Cómo es? ¡Qué impresionante! O sea, estoy escandalizado, tío. Dios mío, mira, aquí me quedo parado. Mis apasionados. Estoy escandalizado, si no hay nada más, pero es que esto es... Estamos ya perdidísimos. Mira, qué escaleras. Mira. Dios mío. Dios mío, no puedo más. ¿Esto qué es? ¿Tú te imaginas subir esto con las maletas? Dios mío. Pero si ahí hay otro pasillo. Y aquí otro. ¡Socorro! ¿Qué dices? ¿Otras escaleras? Es que no puedo, nene. ¿Esto qué es? Es la cúpula, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, pues ya. En 2010, el grupo asiático propietario del castillo adaptó sus estancias para convertirlo en un lujoso hotel y centro de convenciones, que anunció tal como... Situado a 30 minutos de una gran ciudad, el hotel es uno de los castillos más antiguos de la región. En el corazón de un terreno rodeado de viñedos, este lugar combina antiguas piedras cargadas de historia con elementos técnicos de última generación. Completamente destinado a eventos, su amplia variedad de salas puede acoger a grupos desde 20 personas hasta 300 invitados. Cuenta con equipos de proyección, servicios de catering, incluso cenas de gala. Un escenario de ensueño para eventos y bodas inolvidables que incluyen suites de invitados y suite nupcial para los novios. El castillo ofrece la opción de disponer en exclusiva de todo el recinto, lo que da acceso a 500 metros cuadrados con las salas de la planta baja y jardines, junto a una zona de aparcamiento para 100 plazas. Haga de su estancia una experiencia única y inolvidable. Sin duda, algo mágico, ¿no te parece? Aunque la magia duró poco.
Oh, qué pena. ¡Hala! ¡Qué tocado más bonito! Bueno, creo que estas son las últimas, me da, de habitaciones. Mirad, qué dibujos. Es que, ¿estás viendo? Claro. Mirad, apasionados. Como veis, como tan muebles vacíos todos, porque vamos, está cada vez más claro esto. Hasta en un hotel muy bonito, precioso. Me he imaginado antes. ¡Hola! Es que cada habitación me sorprende más. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hostia, qué pena! Estos muebles, ¿verdad? ¿Es apasionado? ¿Qué pensáis? Mirad. Oh. Mirad. Una moqueta. Dios mío, mira, pero qué bonito, ¿eh? La silla. Hola, mira, ahí en el pasillo. En la parte de arriba. ¿Otra habitación? ¡Tela, tío! ¡Tela! Mirad, mirad. ¿Estáis preparados? No te vayas, ¿eh? No te vayas. Espera, que viene lo mejor. ¡Tachán! ¡Jolines! Pero, ¿esto qué es? Es que estoy de verdad. Es muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! Cada detalle de los muebles es... ¡Joder, es madera! ¡Pero brutal! A ver, ¿este será el lavabo? Ah, no, otro pasillo. ¿Otro pasillo? Viene otro pasillo. En 2015, un alto mando de la policía francesa fue alertado por medio de un informe de supuestas actividades fraudulentas del holding asiático que estaba comprando propiedades en su jurisdicción. Así que inició una investigación policial que resultó ser demoledora. Según el informe, había sospechas de malversación de fondos públicos para la adquisición de sus propiedades. La policía, junto a la Oficina de Delitos Financieros, desplegó todo su poderío para investigar qué estaba sucediendo. Tan solo 2 años después del inicio de las pesquisas, incautaron la mitad de las 20 propiedades que había adquirido el holding, cesando cualquier actividad profesional, como fue la hotelera y la producción de vino. Un golpe demoledor no solo para las propiedades en sí, sino también para la economía de la zona. Y así es como el legado de 500 años de historia se evapora de un plumazo. Así es como los esfuerzos de varias generaciones queda sepultado por prácticas supuestamente fraudulentas. Así es como una familia mira atrás y sus ojos se llenan de lágrimas.